todo Miami. Señoras y señores, aquí está nuestra amiga Dayamila Musa. Gracias, buenos Bienvenida. Días. Bienvenida. Qué lindo. Ay, pero qué rubia. ¿Cómo estás? Muy qué bien. Qué rico todo, qué rico estar aquí en el rancho con ustedes. ¿Verdad? Gracias, amor, gracias. Que siempre es un placer verlos. Gracias por venir, vino con su pareja, con las niñas, sí, están allá afuera. Era lo que estaban hablando hace un momento. ¿Y cómo te va, amor? Muy bien, de verdad que sí, súper complacida, contenta y agradecida, de verdad. Todo está fluyendo, todo está saliendo bien con mi carrera, con todo. Y la vida divina. Estoy contenta. No hay quejas. Cero quejas. ¿Verdad? Todo fluye. Increíble. Todo. Cuando uno se siente bien, cuando uno está acompañado de gente... Verdad, positiva. Que lo quieren, que lo apoyan. De verdad que todo fluye muy bien y de verdad estoy súper contenta. Y bueno, que por fin pude destrabar esa traba de mi carrera con las canciones. Volviste a retomar. Exacto, con la música. Y ya te digo, encontré gente buena porque te encuentras mucha gente que lo que te hace es entorpecerte, sí. Amarrarte. Yo estuve amarrada que me engavetaron mucho tiempo y porque me costó salir. Porque tú estabas firmada con una compañía. Sí. Y me costó salir. No tiene que ver con Money, ¿no? No. Era otra Planet gente Record. Con que tú... Ah, con Planet. ¿Tú te embarcaste con Planet Records? Sí, me costó salir. Conozco más de una persona. Pero ¿qué bueno, le pasó? Conozco a más de una persona. De hecho, el tema nuevo que saqué, La Musa, que ya salió el video hace poco en mi canal de YouTube, habla de eso, de la industria, de todo lo que uno pasa, todas las trabas que te hacen, que te dan ganas hasta de renunciar, de ay, decir, ya no puedo más. Uña. Ay, gracias. ¡Epa, mi amor! ¡Epa, sí, epa! ¡Qué lindo está! Muy gracias. Metálico, muy bien. Sí, porque estaba filmando ayer mismo un video nuevo que vamos a estar estrenando, que se llama El Delicioso. ¡Epa! Y entonces, bueno, ¿sabes? Me puse todo el outfit, cambiar de look y todas las uñas. Y va a estar súper lindo. Estamos estrenando muchas canciones nuevas. Salió también en La Boquita con Clan 537. Lo vi que me parece todo como muy caliente, Daya, ¿no? Sí. Es todo caliente, todo párteme en cuatro, dámela toda. No está tan así, pero sí, donde tú la quieres, en La Boquita, definitivamente. Está fuerte. Es un doble sentido, pero no es bien, tan doble. No es bastante bien, sencillo el sentido. No, tú sabes que la gente, sobre todo la juventud ahora, ya no te quiere escuchar una letra súper rebuscada, súper bonita. Yo tengo muchas canciones que compongo, que es lo que me gusta componer, que es balada, bachata, pero... La discoteca, los jóvenes lo que quieren bailar, es perder la cabeza, y sí. perreo. Y que cuando estén bailando, le digan cosas que los ayuda a conquistar. Morbosa. Entonces, imagínate, es delicioso, que viene en La Boquita. Mucho, explícito viene después. Explícito, hay sí. una que se llama Explícito, yeah. Esa me preocupa. Va a ser explícito. Porque sí, va a ser explícito. Eso va a estar bastante, pero bueno, ya... Quiero sacar todo este tren para empezar entonces la gira, a buscar conciertos, yeah. ¿Sabes? Aceptar bookings, porque estaba preparando mis canciones pues ya en solitario, tener una... Y porque no gente... te podías presentar en ningún lugar, sí, no podías sí me hacer podía. Nada. Me han llamado de muchísimos lugares, ¿verdad? No he querido hacerlo, Alex, porque creo que si me empiezo a regalar y a exponer mucho, la gente como que te empieza a ver todos los días. Claro, estoy de acuerdo. Y pierdes como la exclusividad esa de que, ay, cuando sacas todas las canciones que te vamos claro. a ir a ver por primera vez, rompes ese, no sé, ese impacto bonito. ¿Sabes? Se me encuentran en todas las discotecas, marketing, cantando, claro. en todas las chorrasquerías, que tú sabes que además me parece una falta de respeto, lo tengo que decir, lo que quieren pagarle a los artistas de Miami. Es una falta de respeto. Y creo que muchos han sido... como partícipe de esto, o sea, lo han aceptado, y entonces cuando vienes tú atrás te dicen como que... Y no, pero si realmente aquí, por aquí no pasó justo. Fulano y me cobró 200 y me cobró dólares. No sé cuánto, y es una falta de respeto porque $1,000, $2,000 te cobran, te cuesta una botella en cualquier lugar, sí, sí, sí. una mesa VIP. ¿Y cuánto quieren pagar? Y tú vas a los lugares y te dicen, no, pero si yo tuve aquí a Fulana por 2,000 y tuve aquí a Mengano por 1,500. No puede ser. Es real, esa es la realidad que vivimos los artistas en Miami. Y es muy duro que tengas que irte de gira para otro lado, a otro país, o a otra Tampa, Houston, otra ciudad, Texas, claro. porque no puedes cantar en Miami, la ciudad de Miami es cruel. Porque quieren pagar una bobería. Exacto. Pero, no, exacto. pero que en los restaurantes, los lugares... Los lugares que aceptan show. Los lugares pequeños. Que tienen show, exacto. Está grandes lugares como Flamingo y esos son otros eventos, ¿no? Pero normalmente el artista vive de cantar. Uh-huh. O sea, si tú no puedes tener una...
lugares que tengan abierta la posibilidad de cantar y que tengan un negocio bueno para los artistas y para el lugar, no vamos a llegar a nada. ¿Y los promotores? Ahí hay otra cosa, los promotores están mucho de por medio, todo el mundo quiere ganar. Todo el mundo quiere ganar más y queda menos para el artista. Realmente hay muchos lugares que la casa ya te pone la gente, pero hay muchos artistas que llenan el lugar gracias al artista que está ahí. Claro. Eso creo que tiene que llegar un medio ahí, de verdad, sobre todo entre nosotros los cubanos, ¿sabes? Apoyarnos, tratarnos de todo el mundo subir y darnos el valor que tenemos además. Porque yo sería incapaz de venir a decirte, Alex, quiero promocionarme en tu programa, pero lo que tengo son $200. Tú me vas a decir, es una falta de respeto a tu vida. No, yo te lo hago. No, tú te ríes. Yo te lo hago. No, con pena, ¿no? Porque eres tú, yo te lo hago. Lástima, te digo, ay, mi vida, cosita. No, que gastó mucho decolorándose el pelo. Me imagino, yo, Alex, please. Alex, please, llame el programa, que mira que esta peluca no aguanto más. No, pero creo que sí, los artistas pasamos por muchas cosas, por eso mi tema, la musa, es bien agresivo, violento, porque de verdad que te hacen pasar por muchas malas... Porque te sentiste malas... en un momento agredida, ¿no? Sí, muchas veces, sobre todo una como mujer te sientes agredida sexualmente con todas las personas que conoces. ¿Verdad? Claro, porque todo el mundo lo que viene es a ver qué puede conseguir de más y se olvidan de talento, de pasión, de canciones... Y otra gente, otros maes que te quieren firmar sin tú leer tu contrato, te presionan. No, pero firma. Y digo, pero espérate, tengo que, porque cuando uno pero acaba ¿qué es de esto, caballero, pero ¿y esto es qué es lo que es Latinoamérica? Todo eso nos pasa y muchos nos callamos y seguimos adelante. Pero de verdad que yo sé que muchos se sienten identificados con esta canción porque a más de uno, un manager le ha cogido la carrera y se la ha metido en la gaveta. A su conveniencia. Como si eso fuera... A ver, somos un producto que ganamos dinero de esto, pero somos seres humanos. No, y tienen que exponerse y tienen que trabajar y tienen y esta que vender nuestra, su... nuestra pasión, esta, claro. Esto es lo que nos gusta hacer. So, si dejamos de hacerlo, es como que nos quitan todo. Y entonces, todas esas cosas te van atrasando. Ya yo tengo 31 años ya y empecé bien 31. Jovencita. ¿31? Pues sí. No pareces. Gracias. Te luces muy bien, sí. Luces divina. Pero llevo muchísimos años. Mira, Luis acaba de cumplir y es más viejo que tú. Ayer me enteré que es 34, dice Sandy. Ah. Habías dicho 29, ay, ahora son 32. Ay, María, pero qué gente cuando que miente la con la edad. Cuando viene a ver hasta 41, no lo sabemos. No te inventas. Yo soy de 91. Mira, sí. Tiene y 31. Tienes 31, no sabes ni la edad que tiene. Ahí le cogieron la mentira. No, pero Dayami tiene 31 y es del 91. Octubre, tú ni la cuenta has sacado. Bien, no sabes ni la edad que tiene. Estás cumpliendo 38 años fácil. Fácil. Te digo a ti que estás en tusa. Es duro con esto porque le mienten a uno. Yo tuve una pareja que nunca supe la edad. ¿Por qué? Me mintió toda la vida. Mi mamá. Y yo le creí porque además yo, a mí sí, como, para mí eso no es un problema. Que tú vas a pensar que te va a mentir con eso. Tú mi me mamá, dices... Mi mamá cuando le pregunta dice, mami, ¿qué edad tú tienes? No, tienes 16 años. ¿Cuánto? 16 años. Y mi abuela te le pregunta y dice, lo suficiente. Bueno, pues a mí me mintió, se quitaba años, se quitaba edad, tenía más y se quitaba. Entonces yo me di cuenta porque pasaron los años, nos peleamos y todo y seguía teniendo la misma edad. Sí, porque no te ponía ni... Y un día lo oigo hablando con mucha gente. Y no, que yo tengo 24, 20, no recuerdo cuál era la edad que siempre tenía. Y yo me quedé así y dije, ¿cuál? Pero yo te conozco hace una pila de años. Y tú tienes la misma edad, dime cuándo es la verdad. Entonces fue que me dijo, no, yo siempre te mentí, yo siempre no tuve más años que lo que decía. Qué cara, yo creo que la edad se lleva por dentro. Sí, incluso claro. Puedes lucir más joven o más adulto. Y yo creo que la edad, como te proyectas, la energía que tienes. Yo soy claro. Muy con las niñas y todo. Yo paso el día jugando, yo soy una niña más. Yo ya dice que tiene 3, no 2. Porque yo me pongo del tamaño de ella y creo que eso te da mucha vida, reírte, te juvenece muchísimo, ¿verdad? Te da mucha salud. No, llevar la vida con alegría también, ¿eh? La gente que se... Y positiva, ser muy positiva. Claro. Te va mal, las cosas no salen bien, cambia el chip, piensa en otra cosa, busca la salida, no el problema, sino la salida. Mira, ven acá y en los viernes, Pequeña Habana, te has presentado. Estuve y voy a estar pronto otra vez. Coño, sí, porque eso sí. Es buenísimo. Eso es tremenda exposición con la gente. Sí, sí. Ellos, de verdad, he trabajado varias veces con ellos ya y de verdad están contentísimos. Miguel Ferro.
él y Carollo. Y Carollo. Joe Carollo, claro que y sí. La, el y gobierno esposa, de la pequeña Habana, sí, Marjorie, todos. Marjorie, entonces todos ellos de verdad que me han cogido con tremendo cariño y quieren que esté con ellos este en Navidad también, el 31 de diciembre, que va a ser un gran en evento. El Bayfront Park, que siempre Park. Hacen algo. So, vienen muchísimas cosas y yo estoy aprovechando y sacando canciones. Claro. Y grabando videos. ¿Y cuándo sale el disco completo? No voy a sacar el disco, no voy a sacar temas. Voy okay. sacando temas y sabes que después se hace como una recopilación en YouTube y lo puede, para que lo puedan disfrutar cada uno por separado. Porque cuando sacas un disco, se te pierden muchas canciones. Y oye, es un trabajo. Claro. Lleva un trabajo, mucha gente poniendo su amor, su pasión en los temas. Y de verdad la gente lo está aceptando muy bonito. Y esta nueva faceta. Voy a sacar rancheras también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, una cosa muy bonita. ¿Vas a hacer rancheras? Sí, le hice una canción a mi abuela. Okay. Hace muchos años. Y como se está usando esto ahora del corrido y toda la cosa, mi equipo me dijo, oye, vamos a hacer una... Y sí. Y no, tengo miles por sacar, pero todo a su tiempo porque quiero hacer un buen trabajo, un buen video, ¿sabes? Entonces... Qué chévere. Y te estás enfocando en darle promoción al número que sacas, al, exacto, al tema que en ese sacas. Momento hago pues una gira de medios, voy a los programas y hablo pues de este tema. Y nada, en lo que mi canal de YouTube suba, que por favor síganme toda la gente que nos está viendo, síganme mi canal de YouTube, Dayami La Musa, que búsquela ahí para que vea todo lo nuevo que va saliendo. Es un canal completamente nuevo. Ah, porque te quitaron el otro también. Acuérdate que yo... Por eso no fuimos con nadie. Yo no era dueña ni de mi nombre. ¿Verdad? Y dice, lugar, el planeta. ¿Verdad? Sí, sí, unos contratos locos de eso, uno firma. Pero bueno, eso es culpa mía, eso no es culpa de nadie. Así que yo no tengo nada que decir sobre eso, solamente te da experiencia para ahora sentarte con un abogado al lado, saber lo que estás firmando. No, y leer el contrato. Saber las letras pequeñas, las cláusulas que te das, las pasas, porque mira, te coge la pasión, te coge, vamos a firmar. Sí, voy a perder esto, tantos proyectos, tantas cosas, y ahí es donde pecamos por soñadores, por pasionales. Tenemos que enfocarnos, tener conciencia de lo que estamos haciendo, porque el tiempo pasa. Sí, no, y tienen que tener un equipo de se te trabajo. Acaba el tiempo, no todo tiene que hacerlo el artista, el equipo de trabajo es muy importante. No puedes hacerlo todo. Porque no tienes puede. Que ser tú quien revisa el contrato, debe ser otra persona que debe. Delegar y confiar en gente, que es muy difícil porque ya sabemos que estamos rodeados, sobre todo en este, siempre lo digo, en este medio que vivimos artístico, que hay mucha competencia, no sé, innecesaria además, porque creo que hay público y gente para todo. Pero claro, hija, pero si Lady Gaga, Pink, todo el mundo tiene su público famosas, y todo el mundo super... llena, Beyoncé. Tú no escuchas una sola canción de un solo artista. En el día, tú escuchas miles claro, de canciones variadas. Imagínate tú que Beyoncé diga, yo no, exacto. No me voy a presentar ahí porque ahí cantó Pink. No, ella quiero. Va a conquistar ese público ella de ahí. ¿Qué importa? Ella va a eso. Importa. Mira, Helen, el café. Ella va a eso, ella va a triunfar. Así es. Entonces yo creo que los artistas, toma amor. Gracias. Los artistas lo primero que deben hacer es buscarse un buen equipo. Un buen sí. equipo es lo y principal. Gente que crea en ti como artista, no que te vea ni como un producto, ni como ganancia. Esto se trata de apostar mucho y muchos corren con suerte, dan el golpe de suerte, encuentran la gente que los apoye de verdad monetariamente, que hace falta mucho dinero en este uh-huh. no solamente el talento, el empresario, cuenta, ¿eh? Claro. Ahora se está usando mucho esto de la polémica para salir adelante y yo de polémica. No eres polémica. Para nada, yo trato de evitar. A mí las polémicas que me han seguido de gratis. Yo soy una persona que evito, yo no pierdo mi tiempo en cosas irrelevantes ni me detengo en cosas que me traigan ni cosas negativas. Ni te pones negativas. A contestarle a nadie. No. De hecho. Pero tampoco nadie sale, yo no veo nunca. No, a mí no, titingo conmigo contigo. No, jamás. Pero que tú eres a mí la como gente fajarona, me quiere mucho. ¿No? No, para nada. Fajona. Fajarona no, porque sonó yo pajarona. Yo soy seria. Sonó pajarona, no. Fajarina. Yo soy bien seria y sobre todo cuando estoy trabajando, cuando salgo por la calle porque me siento como insegura. Y entonces siempre estoy como alerta por todas las cosas que uno pasa en la vida y todas las cosas que se van acumulando. Pero para nada, yo soy bien amable siempre con la gente. Sí, tú eres dulce, muy dulce. Nice. Pero te digo, cuando estás en un conflicto, eres de la que sí, rápido si exploto, pierde la cabeza. Yo me demoro para explotar, pero cuando exploto puede ser un... ¿Qué signo tú eres? Libra. Ah, las libras. Las libras son bastante equilibradas. Yo trato bueno, todo lo el mismo tiempo, pueden ser trato, o pero hago así, el día que el plato cae... Te pones malita, Daya.
te da cosa malita. Una explosión nuclear, ¿verdad? Una cosa así, que coge esta. ¿Verdad? Con una onda expansiva. Una onda expansiva larga. Sí, sí, sí. Por eso siempre trato de. Pero para que veas, sí, y uno la ve siempre tan calladita, tan. La china. Te da como las películas. Sí, saco el sable. Y da con la trenza. ¡Tra! En el aire. El giro. Yo soy gay por esas películas. Por las películas. Porque manga y anime. A mí me gustaba hacer la china con la trenza larga. Allá. Yo no quería hacer el eso era, me parecía muy aburrido. Mortal Kombat. Sí. Mortal Kombat, la que te hace así. Esa que hace con la cabeza. ¡Ah! Sindel. La muerte del dragón, qué sé yo. Yo no sé, todas se llamaban igual. Cuando estoy hablándote cuando yo era niño, que Luis era niño también. Aquel Luis, el chiquitico. Nosotros eso, fuimos, que Luis es viejo. Sí, somos los mayores aquí. Bueno, sí. Helen es la mayor. Pero, Helen es la mayor. Pero tú no, pero te acuerdas de aquellas películas chinas, claro, que ponían en el cine y todo. Que todo y volaban por arriba de los árboles. Que volaban por arriba de las matas y todo. Porque se ponía el sable aquí. Esa. Y, entonces, y corrían por arriba de las casas y de los árboles. Corrían por arriba de todo. Eran unos locos y se desaparecían. ¡Puf! Los ninjas. Eso, los ninjas y todo eso. Entonces siempre la china, cultura, la china tenía la trenza y negra, la... ¡Ra! Y a mí me parecía eso tan divertido. Yo dije, yo tengo que ser la china. Exótico, no. Las guerreras. Claro, muy exóticas. Muy exótico. Entonces, ese es el canal que estoy cogiendo en mi carrera, el asiático, porque no hay una urbana con estilo asiático. Ah, mira tú. Ese me va bastante bien. La ninja. Y, exacto. Bueno, es que no tienes competencia, no existe una cubana china. Exacto, entonces... Sería buenísimo, ya lo estamos como metiendo poquito a poco en todas las cositas, todo esto de la música asiática, los tones, los sonidos asiáticos, muchos instrumentos que no estamos acostumbrados a escuchar, pero son... ¡Qué chévere! Pero está buenísimo porque crean a más nueva sonoridad. Exacto, y ¿sabes? La vestimenta, todo anime, manga, como se usa mucho ahora Naruto, Dragon Ball y eso, que como es tendencia, ay, es súper linda. Me gusta esa. Además que los coreanos están arrasando, los grupos coreanos estos que sí, son 5 y 6 y 7 y 2 y 12. Que son jovencitos, como Ciencio, que bueno, ya no existe. No, pero ellos están... Tú tienes que ver los videoclips de estos coreanos, son un nivel... Que necesitamos llegar ahí los cubanos, gente. El Surcorea. Son de Surcorea. Que están haciendo los grupitos esos que son todos fancy. Mi sobrina es joven, adolescente, tiene todo el cuarto lleno de coreanos. Sí. Eso es foto, pues entonces la duerme con ellos y todo. Y necesitamos de verdad, y son millones los conciertos que hacen. Claro. Son, necesitamos llegar ahí. Estamos trabajando. Es buenísima proyección, Daya. Muy sí, buen, y es una imagen súper fresca. Muy buena idea. Super, y que los latinos no... Y totalmente diferente. Exacto. Y que no está explotada del lado de acá. Así que me parece un mercadeo fantástico. ¿Qué te parece? Fantástico, fantástico. Y espero que pues a la gente le guste también, que siempre pues... No, la gente te va a decir, tú sabes que siempre va a salir que te va a decir, sí, ¡ay, porque ella se cree coreana! No, no. ¡Ay, porque como se hace la coreana! Siempre, siempre con el, con ¿sabes? Mi legado de Cuba, que... No, pero bueno, esa es la base ahora. Exacto. Que es como hay que un darle... personaje, claro. ¿Sabes? Cuando las actrices pues encarnan un personaje, pues, cuando yo canto, me subo al escenario, hago un video, pues es la misma proyección, es como un personaje ese, de anime, de manga. Y vamos a jugar mucho con los animes, con el cartoon, por verme, ¿sabes? Como dibujarme y hacer trabajar con eso. Vienen cosas muy lindas, ¿verdad? ¡Qué chévere! ¿Y dónde fue que me dijo la gente que te estaba chorreando el pelo? ¡Ah! ¡Ay, Daya, mi vida! Pero no te me pongas tintes baratos. ¿Por qué? ¡No era barato! La culpa fue de mi peluquero, Ricky. Ok, Ricky, saludos. Ricky, él que te adora, te admira muchísimo y no pude venir hoy. Besos, Ricky, para ti, mi vida. Cuéntanos qué le pasó al tinte azul, mi amor. Tengo que hacerte esa historia porque eso quedó de show. Ahora me río, pero ahí estaba a punto de llorar. ¿Verdad? Porque él me dice, vamos a ponerte, ¿sabes que yo tenía el pelo azul de aquí para adelante y negro para atrás? Y entonces él me dice, oye, el azul se cae al momento porque no es un color natural, es un color inventado. Uh-huh. Eso es semipermanente. Pero cuando tú lo vas lavando, se va decolorando. Y él me dijo, vamos a ponértelo el mismo día para que esté bien azul, bien... Bien llamativo. Pero es que ese día yo hice el calor. Mira, aquello era el inframundo. Hades en las gradas y yo cantando así con el fuego al lado. Ay, eso, qué calor. Y aquel azul ha dicho a chorrear. Porque ¿dónde era el concierto? En el Parque José Martí. Ah, abierto parque, todo. Amor, con el sol y todo. Ah. No, era de noche ya, pero era... Okay. Ya cayendo la noche, yo entré a cantar a las 8:15, algo así. Muchachos. Después de la humedad y de todo. Ay, Padre nuestro. Y la gente se vino toda,
se acercó, que de verdad se quedaron ahí. Yo no sé si estaban esperando a ver si me acababa de retiro o no. Ella dije, la gente dijo, es una vela. Mi grupo me decía, eres pitufina. Pitufina, y esto está azul, todo esto azul. Entonces yo miraba a la gente, yo cantando, y miraba a la gente y decía, porque la gente me mira como que. Y yo mismo firmándome. Y yo dándole la pedazo de mí, todo azul. No. Y tú dijiste, Dios mío, esta onda coreana lo está matando. Cianótica. Y era el azul. Yo decía, pero el Frozen, no sé, ¿qué pasa? Let it go. Horrible, y ahora me río, pero yo dije, bueno, esto va a ser una anécdota que se quede, una de las cosas más graciosas que me ha pasado últimamente, pero a mí sí me pasa algo. Ahora, dile a Ricky, ahora, ponme el tinte hoy mismo, Ricky. Hoy mismo, y cuando me doy 2-3 lavadas, es que puedo cantar, hasta que claro. No me... Pero no, llegando a mi casa, le dije, ponme el tinte negro, y vuelvo a hacer la china de siempre, con mi pelo trigueña, y pero se lo dije en un live, ay, quiéranme así con mi pelo negro, que claro. Yo soy así, y es muy difícil rebajarme ese color y cambiármelo. Para eso me pongo o extensiones o pelucas. Claro. A mí la musa es de pelo negro. Todo el mundo piensa en la musa. Piensa pero además tienes un pelo hermoso. Tienes una cantidad de pelo impresionante. No existen artistas que tengan ese look natural de su pelo. No, hoy por hoy tener un pelo natural, abundante, saludable, es súper eso difícil. Explótalo. Porque ¿qué quieres químico, cambiarte? Me metes cosa. Una o sea, todo, me lo añado y me lo puedo quitar. Y ya, no te dañas el pelo ni nada, porque además es tu esencia. Tú te dices, a mí la musa, y lo que te viene a la mente es que eres con el pelo el largo, con tu cerquillo. Sí, no, la gente, de hecho, así como me asocia con las anime, con las mangas, porque es la chinita del cerquillo. Claro, de el cerquillo y el pelón así, el kimono. El kimono. Voy a hacer un videoclip con sable claro. Y sombrilla. Y te acuerdas de mí, acuérdate claro. De eso, de la trenza. De la trenza. Eso no puede faltar, por favor. Porque hacer como Sindel, que te coge con el pelo y te tira. Ya ves, eso es lo que yo quería. Eso es lo que al final me quedé calvo. Ni china, ni karateca, ni pelo. Pero ponte peluca. Oichi, eso es lo que me toca hacer, Oichi la cieguita Oichi. No, pero te puedes poner peluca. Con no, tu sombrero y un pelucón. Sí, pero yo no puedo con ese calor. Ese calor que pasa en ustedes. ¿Cómo es la que tiene sombrero? Quita, no. Que se tira así el sombrero. Ese es con lado, creo. No, es un hombre, no. Ah. No. Pero con un pelazo y un sombrero te verías súper bien. ¿Verdad? Y el no calor. Sé cuando te caracterices, cuando quieras hacer algo así. El calor y el todo. Cuando gana la alcaldía. En aire acondicionado. Cuando gane la alcaldía me voy con un pelucón. ¿Tú te imaginas? Con un lago, el rojo. Le da una cosa a Sacha al tirador. Todo divino, todo queer. Como la reina que eres. Muchachos, miren. Le da un ataque. Lo de Sacha. Ay, no. Felicidades, de verdad que todo está saliendo tan bien en la campaña. Yo estaba atrás, yo apoyándote siempre, te comparto todas las cosas. Gracias, mi amor. Pero sí, vamos. El 11 bien. De julio también quise ir a la marcha, pero me dio un golpe aquí en la costilla y no podía ni levantarme la cama ni respirar. Yo le dije, yo no voy a aguantar en el carro todo ese tiempo y después quedarme allí caminar. Pero bueno, le compartí todos los flyers, la hora, el lugar, todo, y siempre estoy ahí. Gracias, mi estoy vida. Estoy muy feliz, de verdad creo que sí estamos logrando poco a poco, vamos a lograrlo. Yo sé que sí, yo estoy seguro que sí. Ya, ya están despiertos, ya están alertas, yo estoy seguro. Pendientes, las redes sociales nos han ayudado muchísimo, sí. La internet, y de verdad que ya... Yo estoy seguro que la gente, y la gente dentro está muy, muy, muy expectante de lo que está pasando fuera, de lo que está pasando dentro, y eso no existía hace unos años atrás. Así eso es. No estaba. No, ignorancia completa, vendaje en los ojos. Yo, de hecho, ya tú hablas hoy con los cubanos y ya te hablan diferente. Claro. Ya, que tienen otra mentalidad, ya saben que esto aquí no es color de rosa tampoco, pero tú vienes a trabajar y tú logras lo que tú quieres. Sí. Que es lo que necesitamos en todos los países. Claro. Tener tu difícil libertad. Va a ser todo en todas partes, porque si la vida fuera fácil... Si tú fácil, no trabajas, no estudias, claro. No vas a lograr nada, ni aquí, ni en China, ni en... Pero hay que tener la posibilidad de hacerlo, las oportunidades. Exacto. No te pueden cerrar el camino, no te pueden, no. No puede ser que el único camino que tenga un pueblo entero sea irse. No. Del lugar donde nació para prosperar. ¿No sabes cómo yo sufro no poder... libremente decir me voy a Cuba? Claro. Yo puedo hacerlo y no lo hago. Y tengo a mi padre que no veo ya, va a ser 10 años ya. Y no, tú sabes, a veces digo, no es justo. ¿Por qué voy a ir a cantarle a gente que está pasando tanto trabajo y tan, no sé, es como,
Y me escriben muchísimo, Daya, ¿cuándo vas a ir a Cuba para cantar? Y yo, de verdad. ¿Y no te lo han propuesto, Daya? Me han propuesto toda la gente con la que trabajaba en Cuba, por supuesto, que no tiene nada que ver. Y esta gente que están en la movida aquí, los Miami Vice y esta gente, el Tiger. Sí. Me han escrito gente que yo sé que tienen que ver con... Que tienen que ver con la cosita. Y se quedan en visto, son gente que... Que tienen que ver con la cosita. Que los que saben quiénes son, saben que están en visto. No. Yo no voy a caer en nada de eso. Igual me han llamado para hacer promociones, a envíos a Cuba, viajes a Cuba y todo. O sea... El dinero hace falta. Realmente yo estoy ahora mismo en una etapa que estoy invirtiendo y casi no estoy ganando nada porque no estoy cantando. Hasta que empiece a hacer la gira, pues, tú sabes, hago mis promociones por aquí y por allá, pero tengo mucho cuidado de eso porque no me van a coger a mí. ¡Grande, Daya Mi! Así es. No voy a nada de eso, de verdad que no. Y ya te digo, yo soy la primera que muero por montarme en un avión y ir. Eso, claro. Eso, vaya... Creo que todos tenemos ese sentimiento y lo tenemos reprimido. Lo tenemos reprimido por culpa de ellos. Es que todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere volver al lugar donde nació. Claro. Mira, cantar en Cuba, el público de Cuba es tan entregado. Aquí no sé, yo no sé si es el trabajo, yo no sé si es la... ¿Sabes? Aquí se vive muy fuerte, la gente se vuelve muy fría. Exacto, hay muchas opciones aquí también. Y el público está también, tan en un nivel que no es... No sé, el público cubano es súper entregado, no sé, se disfruta las canciones... Sale toda la familia a verte, desde la más chiquito hasta el más grande sale para afuera. Está todo el mundo. Tú ves las plazas esas en Cuba, eso es lo que más yo extraño, de verdad, de cantarle eso. Cada provincia, cada lugar, yo recorrí toda Cuba. Yo no dejé un lugar sin cantar ahí. Y déjame decirte, vas a las estadísticas en mis redes sociales y los demás seguidores tengo es La Habana, Cuba, Miami, Chile, España, pero Cuba es número uno. Increíble, porque ahora es que tienen el internet. No tenemos cultura de bajar una canción, de comprar en iTunes, de seguir, eso va a ir la gente se va a ir apropiando de eso. Y somos una pila de millones. Claro. Creo que los artistas cubanos van a tener la oportunidad de contar con nuestra gente por primera vez, gracias a que ya los cubanos tienen internet en Cuba. No, pero además, la manera de crecer, la manera de crecer como artista. ¿Quieres jugo? No. Agua, trae una botella de agua. Que estoy aquí hablando como el loco. La manera de crecer como artista es que tu público te abrace, te cobije, te acompañe. Claro. Y eso los artistas cubanos no lo han tenido por muchos años. Es como si tu gente no te apoya, no te quiere, no cree en ti, ¿cómo los demás van a creer en ti? Creo que los primeros que deben defender a su gente somos nosotros mismos. Pero por eso es que el aparato... ha utilizado muchas veces a los artistas porque le dicen eso mismo, le dicen, tú quieres que tu público no, en Cuba te hacen, siga, ¿no? Nosotros te vamos a hacer que tú verás que popular, tú verás que la gente te va a querer, te vuelven, pero tú tienes que decirme quién vende la droga, tú tienes que decirme quién es el que va con una cosa. Sí, eso es cuando estás bajo una dictadura, cuando vives en un país libre, que tú misma te haces tu propio negocio, te abres tu compañía. Claro. Te haces tus producciones, tienes tu productor, el camarógrafo, tienes tu equipo. Te amas tu equipo y lo puedes mantener tú con tus taxes, pagando tus taxes, claro. tu compañía bajo los taxes, como tiene que ser. Aquí nadie te va a amarrar por el cuello y te va a decir, tú tienes que decir esto para que no te conozcan en tal lado. No, tú vas a ser capaz de llegar hasta donde tú puedas llegar con tu trabajo. Lo tuyo. Nadie te puede frenar. Es el trabajo del artista. No hagas nada ilegal, no le el trabajo del artista es ese, conquistar todo el tiempo. Corazones nuevos. Y que el que no te conoce, te conozca. Y qué sonido es el que suena ahí. Ahí se usan como unos tambores. Coño, vamos a mezclar esto con estos tambores a ver si cuando lleguemos ahí atrapamos a la gente con la sonoridad que ellos están acostumbrados. Ese es el trabajo del artista y del equipo del artista. Mira, voy a hacer también, cuando termine este video delicioso, voy a empezar a filmar Miami. Le hice una canción a la ciudad de Miami. Qué bien. Esta ciudad que me ha regalado tantas bendiciones, que me ha visto tantas. Qué bien, qué lindo. Y es un tema, y es un ritmo súper diferente. Es como un afro house. Y de verdad, todo mi equipo está loco con la canción. ¿Verdad? ¿Le gusta? Sí, el video lo voy a filmar por todo Miami. Vamos a salir manejando por la ciudad, por todas las partes lindas de la ciudad. Y creo que Miami se lo debo a toda la gente de Miami. Y bueno, ojalá les guste. Es nuestra casa, nuestro hogar. Más que casa, hogar. Hogar. Que es el que realmente nos ha hecho sentir seguros. Sí, ¿verdad? Y cuando tú tienes seguro y te sientes segura, pues
te sientes... Miami como que te abraza, te cobija. Cuando te dice, ven acá, mi chiquito. La gente tiene una idea equivocada, incluso los artistas, como que es el cementerio de los artistas. No, no, pero que si aquí los artistas, que si la gente se cree más artista que los artistas, que si los influencers se creen más artistas que los artistas. Que, ¿verdad? A mí todo eso me lo han venido a decir. Y creo que mucha gente lo piensa y de verdad estamos desenfocados. Tenemos que enfocarnos en unirnos y levantar y ser los mejores, que de hecho somos muy buenos. Ahora claro. cualquiera es influencia. Pero señores, que no hay, no hay competencia entre una cosa y otra. El artista tiene un talento, tiene un don regalado por Dios. Creo que una mano lleva a la otra. Creo que el artista y el influencer deberían llevarse de la mano. Porque si el artista no fuera un escándalo, tú no tuvieras contenido para hablar de él. Y el artista, si no te tuviera a ti, no tuviera la promoción, la exposición que tú das en tu programa. A veces yo me pongo hasta brava, perdóname que te lo diga. Que no hablo de ti, Dani. No de mí, perdón, no. Tú sí hablas de mí y yo me río cantidad, ¿verdad? Siempre, sabes que conmigo no tienes ningún problema, pero yo a veces sí pienso, y es una crítica constructiva, que a veces expones más, le das más exposición a los artistas que están en problema contigo o que te han atacado de una cierta manera, que los que te apoyan, que están contigo, que sí te apoyan, sí creen en ti, como todo, que te apoyan. Lo voy a poner, me voy a tener en cuenta. Incluso en qué andan los artistas, ¿sabes? Que salen artistas ahí que son por que son los que realmente, míralo, no sé si se lo merecen. Mira quién lo editó, mira. Y cuando digo merezca, le estoy dando todo el crédito al programa porque creo que es un... Me borra todo el mundo y me pone solo a ella. ¡Ay, no! ¿Ok? Ella sola, todo el tiempo. Mentira, no es cierto, no. Pero sí, pero creo, no, y creo que muchos artistas se van a sentir identificados con esto, porque creo que hay muchos artistas que te quieren, que te apoyan, que cuando tú dices un evento, ahí están. Sí, sí, es verdad. Y Sahari no fue la única que se enterró los tacones, yo andaba hasta aquí de fango, aquel día que yo vi a cantar. En la hora carabola. En la hora carabola. Y estuve ahí hasta el final y todo, porque te apoyo y ¿sabes? Me gusta lo que haces. Estoy de acuerdo en muchísimas cosas. Venga la recaudación de campaña, lo del influencer. Que siempre me invite. Influencer, estoy loca por ver el documental. Todos los eventos yo le invito. Todos. Tú siempre, las mujeres lindas, las invitas. Claro, mi amor, no puede faltar. Siempre me tienen en cuenta, de verdad, te lo agradezco. Y a veces no puedo venir porque cae un sábado, tengo un video. Sí, tienes concierto, tienes cosas, claro, tienes presentación. Y tengo alguna, entonces me cuesta, pero siempre que puedo trato. No, porque es que si hacen los eventos el sábado para una artista es muy difícil, porque el sábado casi siempre. Pero mira, este también es domingo. Si tienes el domingo, sábado el domingo me parece genial. Bueno, yo, el domingo, yo realmente a los artistas los estoy poniendo el domingo. Yo ay, sé sí, que el sábado vengo para acá para recaudar. ¿Cómo es? Dóname un dólar. Dóname un dólar, ¿viste? Dóname un dólar. Se ha pegado. Se ha pegado. La gente sí, la canta, la tararea. Sí, súper catchy. La gente me ha mandado videos, me mandó un video de una mujer de una oficina que dice, mira, la que trabaja al lado mío te odia, pero te odia, te odia. Y la grabó así la mujer. Dóname un dólar. La que te odia. La que me odia. Cuando te cae mal la canción, eso pasa, cuando te cae mal la canción, sí. Se te repite en el cerebro. Y es peor. Dice, mírala, te odia, pero mírala. Y la mujer era así. Dóname un dólar. Inconscientemente. ¿Tú sabes quién te ama muchísimo? Mi madrastra. ¿Verdad? La mujer de mi papá. Yo acababa llegando aquí, hablé con ella. Besito, Caridad. Señora, ¿cómo se llama? Dice, dile que yo la amo. Caridad. Caridad, mi vida. Dice, dile que yo lo amo. Ella está en Cuba. Ay, cosita, Cari, besito para ti. Y ella te adora. Ella te ve, te busca en Cuba, como sea. Ay, mi amor. Ah, hay gente en Cuba, gente. Te busca y están oyendo, escuchando. Y los ojos se abren cada vez un poquito más. No, y la gente busca. Hace un trabajo para encontrar el programa. Porque lo que es gastarte los días en descargar un... Oye... No, y bloquean las páginas, los accesos, tienen que buscar un VPN. Y te entran virus, te entran páginas de cosas. Y la gente ahí, y hay quien me escribe de un parque a las 2 de la mañana. Aquí estoy en el parque bajando el programa. Este es el horario bueno porque no hay nadie aquí, no se demora. No sé qué. No se engancha. Sí, 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 hay gente que me escribe de Santiago, de Cuba, de Pinar del Río. Oye, aquí vine a bajar el programa de 3 días. Porque llevo 3 días que no había podido y venir. En el paquete también te ponen. Ojo, y eso, y, eso y es lo que más... Tengo nombre de una novela turca. ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Ay! ¿Cómo se llamará? No ponen, yo no sé. Imagino que se lo cambien también. Claro, yo no sé cómo es que le ponen, pero sí me han dicho que... Oye, la novela turca, la que tú sabes que yo veo. Y ahí, sí.
Pasión de Gavilanes. Pues, pero no, debe ser una novela turca de esa infinita, que no termina nunca, de 6 años de novela. ¿Cómo es? Capítulo número 900. 32 temporadas. Daya, entonces cuéntame, los temas, ¿cuál fue el que sacaste? La Musa, que es el ya trap, ese está, el ya rap. Ese está disponible, la gente lo puede buscar. En mi canal de YouTube ahí va a estar, y en La Boquita junto a Baby Lores en su red. Esos son los dos que ya están afuera. Esos ya están afuera, acabados de estrenar, y ahora va a salir El Delicioso y Miami pronto. ¿Y cómo te fue con ese reencuentro con Baby Lores en su red? Súper bien, buena vibra. Ellos siempre, ¿verdad? Lo que cuando nos unimos lo que sacamos es, bueno, en La Boquita es pura gozadera, nos divertimos cantidad en el video. Y la pasamos súper bien. Ese tema lo escribí yo, se lo enseñé a Lori y me dijo, para el estudio. Ahora. Ah, ¿lo escribiste tú? Sí. Que la gente generalmente sí, cuando oye eso dice, qué falta de respeto con la artista. Que la artista es una mujer que ahora la ponen a cantar y eso. La pues, sexualizan. ¿Dónde la pongo? ¡La bonita! Porque ellos querían, él me mostró el background, que era un reggaetón, un perreo. Ajá. Y me dijo, hace falta algo como lo de antes, como pregunta-respuesta, hombre-mujer, como, ¿cómo era esto de Wisin y Yandel? No sé, ahora tengo una mala boquita en la cabeza, fíjate, cuando tú haces uh-huh. una cosa que de verdad tenía que ver con ese tiempo. Sí, que tiempo, tú le preguntas y el coro responde. Y la mujer te responde, exacto, ¿dónde tú la quieres? En la boquita. Y eso era. Y entonces imagínate, el video, nos fuimos a una casa de unas amistades en Lehigh y invitamos una pila de gente y para allá fue. Aquello terminó. ¿Pero cómo terminó? No, bien. No, bien. El camarógrafo ya... Ya terminamos porque de verdad. Pero porque está subido una piscina, de tono, está subido de tono al videito. Piscina, alcohol. Ah, imagínate. Dios mío. El Insu estaba así en el paraíso. El insurrecto estaba divino, feliz se sentía. Sí, la pasamos súper bien. No, es que ellos siempre tienen mucho talento. Son unos maestros. Su trayectoria merece respeto. Y de verdad que han salido trabajos buenísimos con ellos. Bueno, fueron los primeros, creo, los número uno durante mucho tiempo, fue el dúo, creo, más con más fama, con más recorrido, con más gustado de la gente, que la gente lo recuerda. Y por más. años, de verdad que eso se respeta y se valora muchísimo, de verdad, y bueno. Creo que en esa época no había otro dúo, ¿no? Creo que Gente de Zona no estaba tan bien en Gente de Zona todavía, ¿no? Ellos eran todos, el clan 537 eran. No sé si. Bueno, estabas tú y Osmani como dúo también, pero no. Y los cuatro también esa época. Los cuatro también. Pero bueno, eran cuatro. Sí, eran cuatro. ¿No? Sí, dúo. Ah, no, estaba este hombre, el Tiger, con el otro. ¿Cómo se llamaban en aquella época? Damián, los Desiguales. Desiguales también, sí. Desiguales. Sí, no, pero creo que esta gente son de antes. El Babilón y Sol, sí, son de los primeros, Julien. Son antes de Gente de Zona. Antes de Gente de Zona. Cuando Gente de Zona se llamaba otro nombre. ¿Tenía otro nombre? Sí, algo de calle, de barrio, no me recuerdo bien. Ok. Sí. Que era Alexander y Jacob con Nando Pro. Que eran. Que fue el principio, que era cuando el Lore le hizo. Y ya. Daya, ven acá y yo tengo que preguntarte. Dímelo. Porque te oigo La Boquita, La Cosita, La Piscina y la fe, el cristianismo, la cosa. Bueno, tengo que aclarar eso y es importante, menos mal que me lo preguntaste. Ay, amor, sí, porque yo cuando vi está... La Boquita todo, yo dije, sí. ¿Y dónde no, está? No, Ale, yo no pertenezco a ninguna religión. Yo me estuve, de hecho, pasé por la religión yoruba, traté de buscar la sanación ahí, me encontré con cosas que me mostraron, que me... mataron, no voy a decirlas por respeto, que respeto muchísimo todas las religiones. En la cristiana también busqué bautizarme, encontrar la paz en la iglesia. Yo estaba, todos saben, en un hueco. Y tratar de salir de eso, también me encontré con mucha... Porque, acuérdate, no es la religión, sino la gente que la gente que la lleva, sí. A la iglesia que fui, a lo mejor no fue la correcta, pero me sentí vacilada, literalmente, en una iglesia. ¿Verdad? Son muchas decepciones. Mucha falta de respeto. ¿Te la gente sentiste acosada en la iglesia? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Por sobre el pastor? Todos mis tatuajes. ¿Por el pastor? Sí. Por el pastor y toda la gente que estaban ahí y escupe y hablan lengua y cosas así que yo me asusté. En vez de ¿cómo de atraerme. Sí, cuando
te dicen que hable, no quiero ni ir con detalles esto, porque ya te digo, respeto muchísimo a toda la gente que ama. Eso. Yo amo a Dios, Dios está conmigo. No, pero Dios no está en la iglesia, ajá. Dios está contigo. Dios está conmigo, en todas partes. Amar a Dios no tienes que ir a una iglesia. Exacto. Pero bueno, ¿sabes? Para mí la iglesia es un lugar de paz, sí, claro. De que tú te encuentras contigo misma, de que yo siempre lloro. ¿Pero tú fuiste una iglesia cristiana o un templo espiritista de eso? No, de corriente, una iglesia cristiana, una iglesia cristiana. De verdad. Y no me sentí bien. No quise volver nunca más. Pero ¿cómo que habla en lengua? Sí, si eso no se supone que es cuando el Espíritu Santo se apodera de ti. No tengo idea, Alex. Ahí es cuando la gente dice, ay, ay, ay. No quiero hablar de lo que no sé, y ya te digo, a veces cuando la gente me pone, ay, pero tú no eres cristiana, en cosas, porque yo he seguido haciendo mi música urbana. Yo he seguido haciendo mi música urbana, pues caliente, un poco pasada, de todo, sin llegar a la grosería ni a la vulgar. Pero siempre. Sin llegar a ser toquicha. Exacto, no me gusta ser vulgar ni tan explícita. El culo te lo parto. Cuatro, taca, taca, taca. Dónde tú la quieres en la boquita, pero no dices exactamente qué tú quieres en la boquita. El doble sentido es doble puede sentido. Puede ser la manzana, puede ser el jugo. El doble sentido lo disfraza y está bien. Me trato de hacer un trabajo más elegante para que la gente se sienta cómoda a la hora de escucharme. Claro. Y los niños estén por alrededor, familia, lo puedan escuchar. Claro. Tú sabes, siempre trato de tener mucho cuidado con eso, pero es difícil. Y la gente entonces como que, pero tú yo no pertenezco a ninguna religión, yo no tengo... No, porque también durante un tiempo, cuando fue Lores, o sea, cuando Lores también... Exacto. Dijo, no fue Lores, de hecho, que me dijo, ven, conoce... Y Lores sigue en la iglesia, no sabe. No sé, yo en Lores ya te digo, no, vimos tengo para hacer este tema y no... Pero es muy difícil porque, no sé... Para estar de a lleno con la religión, creo que no debes ser cantante urbano. Yo respeto muchísimo. No puedes. La iglesia. Es que tienes que abandonar eso. Mira, Farruko. O sea, yo no tengo cara. Mira, para Farruko. Estar en una fiesta como la que dicen en la boquita del video y ir a la iglesia el otro día. O sea, mi cara. Y la iglesia está llena de personas así. Que son malos padres, malos esposos, engañan a. ¿Sabes? Pero ya te digo, no es la religión, es las personas. Que la practican, que hacen no, lo que no le dan da el la gana respeto y después que tienen. No tienen, no, igual no, que la yoruba, la utilizan para hacer el daño, para hacer brujerías en contra. Estafa, exacto, para obligar a la gente a hacer algo que no quiere hacer. Eso está mal. Eso no puede traer nada bueno. Para amarrar. A mí esa no me afectó por la matanza hasta de los animales. Yo soy defensora de los animales a muerte. Y eso me chocó muchísimo. Y bueno, sí, ya te digo, pero los judíos preferí, también hacen sacrificio animal. Preferí no tener nada que ver con ninguna religión, ser completamente, o sea, yo amo a Dios, Dios está en mi corazón, vive conmigo, mi familia. Voy a ser una buena hija, voy a intentar ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor amiga. Y eso creo que es todo lo que Dios quiere para nosotros, ser una buena persona, ayudar a todo el que pueda. No, y sentirte bien. Si tú te sientes bien, en paz con la vida que y tienes, con mi lo trabajo que eres no capaz le falta hacer respeto a nadie. Creo que mis canciones son bien cuidadosas, aunque sea un poco subida de tono. Pero la gente entonces. La gente sabe que se imagina todo. Me imagino la gente. Y esta canción la compusiste en el templo. ¿No? La gente te dijo, ¿se te ocurrió hoy cuando fuiste al culto? Pero ella no es cristiana. Y no. He aclarado, he intentado, porque sabes, no me gusta estar aclarando cosas. Ya te digo. Esto de estar aclarando situaciones no es mi. No, pero lo que pasa fuerte. Es que habíamos visto la parte, nos quedamos en el capítulo. Sí, cuando yo me. Con Lore, que hice el tema que, Adiós que con Lore. Empezaste. Es que el Lore me llama para hacer una canción. Que empezaste para Dios, en ese camino. Y yo, bueno, de hecho, el Lore, cuando se repartieron todas las regalías, yo le dije, no, si esto fue un tema que yo hice para Dios, yo quiero regalías. Ay, mira qué bonito. Y no mandé mi número, y ellos lo saben, todos los que fueron parte de ese tema. Fue un tema que yo le quise hacer a él, y me encanta cantarle a él, porque me gusta componer canciones pues bonitas, con letra bonita y con significado. Con significado, con. Pero mira, eso puede ser una manera de alabar a Dios. Sí, pero es que. Aunque tú compongas en la boquita, también compones una canción para Dios, la puedes cantar claro en que tu sí, casa, ¿por qué no? En tu vida. ¿Por qué claro? No, claro que sí. Pero yo siempre, cuando un artista se mete a cantar religioso, la gente dice como que, no tuvo éxito, y se pone a cantarle a Dios. So, yo siempre he dicho que yo cuando esté preparada y Dios quiera que yo cante para Él, va a ser ese momento. Y no va a ser porque no tengo éxito o si tengo mucho éxito. Va a ser cuando bueno, lo Dios te voy quiera. A decir una cosa. Los cantantes de música cristiana
son super los exitosos. Más exitosos yo sé, de todos sé. Los cantantes. Mi suegro es cristiano. O sea, y él no, me lo se traduce, no se traduce en fama, no son populares. No son queridos. No son acogidos. Populares, no son de esos artistas que van por la vida y no. La gente los sus reconoce. Sus fans los quieren, los apoyan. Pero a nivel económico y a nivel de éxito de plataforma. Ellos se apoyan muchísimo y se ayudan mucho, muchas donaciones. Se ayudan todos en la iglesia sí, porque sí, sí. De eso se trata la religión, de apoyarse unos a los otros. Y sí, ya te digo, va a llegar su momento. De hecho, ya esta etapa de... Tengo que aprovechar que todavía estoy joven, por eso estoy haciendo canciones como más urbanas para la juventud, para la nueva generación. Pero sí me gustaría, ya te digo, voy a sacar unas rancheras, voy a hacer baladas, voy a hacer una salsa, quiero hacer una salsa. Claro. A lo mejor quieres me probar bien. Varias cosas. Exacto, creo que eso es ser un artista, entrar en todas las facetas. Esto mismo del rap fue una faceta completamente nueva para mí. Nunca había hecho un rap en mi vida. Y fue un experimento con mucho respeto a la gente del rap, que eso es, sí, claro. ¿Sabes? Es un círculo cerrado, exacto. Y los respeto y admiro muchísimo. Y fue como, vamos a hacerlo, a ver qué tal. Y la gente los coge. Y la gente lo tomó bien. Súper bien. Ok. Bueno, pues busque todo lo nuevo de Daya, sígala en su nuevo canal de YouTube. Daya Milambosa. Ya es una mujer, una artista libre. Ya no tiene ataduras con ninguna compañía. Ya nadie le monetiza el internet. Ok, así que apóyela en este nuevo, en este nuevo camino, esta nueva etapa, mi amor. Sí. Además, mira, rubia. Qué bella te ves. Te queda bien el rubio, te queda bien el negro, te queda bien el azul, te queda bien todo. Gracias. La que puede, puede. Eres tú que me miras con ojos de no, cariño. No, la que puede, puede. Si no te quedara bien, te digo, dai, dai. ¿Y cuándo te vas a quitar eso? No, yo sé que tú eres la tijera andante. Sí. De verdad, por eso tienes tanto éxito, porque eres muy directo, eres muy realista, tienes los pies bien aterrizados en la tierra y nunca pierdas eso, porque por eso mucha gente cree en ti, apuesta por ti, confía en ti para que puedas cambiarnos, por lo menos aportar un grano a cambiar esta sociedad, esta que estamos viviendo, que está perdida. No, este condado está, que si no hacemos algo. Sí. La verdad es que hay que ganar o ganar, porque sí. Esto está en peligro total. Oye, eso que pasó con el jefe de la policía del condado de Miami-Dade, eso estuvo triste. Muy raro, muy sí. Complicado. Eso muy como, turbio. Como en Cuba, donde decían, se suicidó, esos suicidios y esas cosas. Es muy turbio, caballero. Es la historia, como quiera que te la cuentan, todas las versiones que me cuentan, es que te da la impresión que falta una parte de la historia siempre, ¿no? Exacto. Hay un hueco ahí que un no. Un jefe de la policía, por un tarro, por una cosa, por una bronca con la mujer, sea la razón que haya sido, ponte que la mujer se le olvidó, dejó en la casa algo que era lo más importante para el viaje, lo que sea. Una persona que tiene un control mental. Éxito y preparado. Ese hombre tiene preparación pero militar. Es que estaba, 100%. Claro, ¿cómo es? Propuesto para convertirse acabado. En sheriff. Muchacho. No. En sheriff, el jefe de todos los policías, fue vocero de la policía durante años. O sea, ¿qué tan un hombre mal con un... tiene que estar para suicidar? O sea, no. Pero además, en media calle, venir de Tampa por la carretera después de la bronca en Tampa y parar, voy a parar aquí, pa, 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 en el medio de la I-75, es muy raro. No. Es muy raro, es una historia. Ahí está pasando algo más que no sabemos ni sabremos. O sabremos algún día. Sí, o no lo sabremos, pero lo imaginaremos. Sí, sí, lo intuiremos. Es muy triste, de verdad. Y sí necesitamos que, no sé, las personas... Hay mucho control que uno no puede llegar a tener influencia ahí. Mira, hay cosas que no se saben cómo se mueven. Exacto. Tampoco. Exacto, pero tú que vas a tener ahora tanto apoyo, tantas vistas encima de ti, tienes que aprovechar de verdad para hacer la diferencia. Yo sé que tú lo vas a hacer. Yo quiero. De hecho, lo has hecho hasta hoy. Yo quiero hacerlo por el bien de todos y por cuidar Miami. Que por primera vez se sienta la gente escuchada, ayudada de verdad. Y blindar Miami. Porque a mí lo que más me preocupa es que quieren convertir esto en un circo, en cualquier cosa. ¿Me entiendes? La idea, la meta de esa izquierda es conquistar esto y convertirlo en Venezuela, en La Habana. Sí, tienen a todos los opositores, a toda la gente que eran ante algún cargo, los tienen a todos viviendo aquí, entre nosotros. Es así.
que compre el pan contigo. Del partido. Sí, compre el pan contigo en el Publix. Militantes del partido, chivatos, represores, fiscales. Calladitos, ¿sí? ¿Qué sentido tiene eso? Si usted acaba de... los tuyos allá encerrados. Y los buenos allá, perdidos, bajo la bota del castrismo. Entonces tú te encuentras aquí a una fiscal que condenó a un muchacho del 11 de julio a 8 años. Y ella está aquí. ¿Allí? No, usted no puede estar aquí. Usted no puede estar aquí. Usted no merece estar aquí. Entonces vamos a hacer un gobierno que cuide Miami de esa gente. Sí, hay que elevar las medidas de investigación. Claro, de los filtros. Los filtros tienen que elevarse a un nivel... Los filtros. Un detector de comunistas, hay que poner. ¿Eh? Un robot. Yo te prometo que aquí lo que va a suceder es lo siguiente. Los comunistas van a decir, no nos podemos mudar para Miami. Nos tenemos que mudar de Hallandel para allá arriba. Pero a Miami no podemos mudar. No, porque realmente son, fíjate que son casi siempre los que entonces apoyan a la destrucción del propio Miami para ellos sentirse que tenían la razón. Para ellos están aquí. Aunque estén aquí, no les importa. Lo que quieren ver es como la destrucción con tus propios ojos del enemigo. Pero para eso están aquí por dentro, para atacar desde adentro, para implosionar. Implosión. Ahí está la clave de todo. Por eso tú los ves acaparando terrenos. Y eso no podemos dejar que pase. Deja que yo llegue a ese aeropuerto, que ese aeropuerto está lleno. Ese aeropuerto está deplorable. No, pero además lleno de comunistas. No. Aquello parece la terminal José Martí. Hola, buenos días. Soy el nuevo alcalde. Me dan la manguera, por favor. Abre la presión. A presión. ¡Muera! Los comunistas van a decir... ¡Ahí viene el alcalde! ¡Corre! Como cucarachas. Y entro con mi trenza. Contando cabezas. Doy un salto en el aire y un giro. Como los sumos, sí, como los chinos. Como los samuráis. No se ríe, pero... No, sí, hay que hacerlo. Es serio. Hay que hacerlo, definitivamente. Y te encuentras cada descarado. Yo vi un video el otro día, no sé si fue Cubanos por el Mundo, una plataforma que lo puso, de que él encontró a uno en Walmart. Fue y lo firmó y fue a través de hablándole. Ese video. Yo soy Fidel, ¿no? 100% ese que Fidel. Decía que yo era muy... Ay, yo me quedé y él como... No, él decía, estoy en huir, un país libre. Pero al final te tienes que huir. ¿Por qué no te paras de frente a la cámara y expresas y te toda digo, tu devoción? No somos nosotros nada más. A mucha gente le molesta. Sí, pero los venezolanos cada vez que encuentran a uno aquí le hacen un scratch. Los nicaragüenses votaron del estadio a un tipo que era represor, que lo detectaron allí. Esa gente sí no perdona. Y lo tuvieron que sacar. Mira, de mi pueblo. Esa es la manera. Y los cubanos en Europa se ponen fuertes, directos, arriba de la gente con la cámara en la cara, descarado. Es así. Y es que es así, para que se sientan... Claro. Encuerados ahí delante. Cuando llegó una aquí. Ayer la puse. Sí, esa. Mira, no sé cuántas personas de mi pueblo que me conocen, claro. Todo el mundo me mandaba la misma foto, pero la gente indignada. Indignada. Y yo se lo di a Ale para que la exponga. Esa mujer es una. Vaya, una de las peores allí. Y todo el pueblo mandándome eso. Quiere decir que a la gente le molesta. Claro que no. No se quedan. No importa. No, la gente sí está molesta. No, y la gente le molesta. Incluso la gente los que no están sabe cómo en hacer Cuba. Nada. No saben cómo tomar medidas aquí. Tú llamas a la policía y te leen tu cartel de derechos de aquel piso y tú le dices, mira, me rompieron este. En Cuba, ¿quién tú vas a llamar para que te cumpla qué? Si no, nada. Nadie te escucha. Tienes que coger un teléfono y es la única opción. Está solo. Se sienten solos. Fíjate que hay personas que desde Cuba han denunciado, por ahí tengo otro caso de un muchacho, ha denunciado a comunistas que han venido para acá y los han metido presos. Ese es el miedo más grande del cubano. Te meten preso, te desaparecen, tu familia se queda. Fíjate si hay una trama detrás de todo esto. Y hay una razón por la que están viniendo todos esos comunistas para acá. Que cuando la gente en Cuba, ya hay dos casos de muchachos que han denunciado, oye, se fue de mi cuadra la comunista de Caracas, que chivateó a no sé quién. Cuando lo publican en Facebook, la seguridad del Estado allá lo cita. No, que tú no puedes decir eso, que tú no puedes... Fíjate, si son mandados para acá. No es que me fui porque quise, no, me mandaste para acá. A mí me dijeron que había una red de gente sentadas dentro del cuarto con computadoras a full, con full internet,
siendo ciberclaria. Claro, sí, trabajando para comentar en las páginas, para buscar a los artistas, para buscar a la gente, las listas negras esas que hacen. Y te tienen ahí, y ellos con páginas falsas comentando en contra o a favor de lo que ellos quieren, para que piensen que hay gente que sí cree. No, y en si tienen uno mismo, tiene 5 perfiles. Son 10. Sí, sí, pero son 10. No, cada perfiles. Página tiene 5 Facebook, 6 Instagram. Es su trabajo. Y con nombres de. Ellos aquí atacan menos porque la comida, yo creo que los. Sí, por las mañanas. Tú sabes, cuando están ahí, llegan hambrientos de la guagua. Y hacen así, dicen, el sueñito ahora, que da mira qué clase de sándwich tiene ahí, hijo de puta. Qué barbaridad. Entonces, este programa no lo atacan tanto, este. Pero sí, ya después sí. Los otros sí. No, están ahí sus Ciberclaria, saludos. Siempre, siempre. Mira, Ciberclaria, repite conmigo, croqueta, croqueta. Siempre va a haber. Bacon. Y yo estoy segura que tienen frutas. Fruta. Yo creo que son. Tienen un entrenamiento en cómo manejar esto. Ellos trabajan, porque ellos se creen que uno es anormal. Ellos trabajan a veces, por ejemplo, en criticarme a mí. Que ni ellos en mismos ponernos se creen a bajar eso. A nosotros. Ellos no saben ya, porque ellos tienen, yo estoy segura, yo estaba pensando el otro día, que ellos tienen una orientación son psicológica. Son guión. Tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Somos unos anormales que los dicen, siéntate exacto. Ahí, escribe. Exacto. Escribe en barco. Pero al final, barco con B corta y vaca con B larga. Al final es la minoría. Claro. Es la realidad. Uh-huh. Y lo que tratan es de como que desenfocar. Exacto. El objetivo. Ese. Y no podemos desenfocar el objetivo. Esa gente son ignoradas completamente, que se sientan como lo que son, gente... Ratas. No, sin vida. Que están sirviendo porque ni ellos mismos a los malos. Se creen lo que están diciendo, claro. Cuando terminan ahí, tienen que ir para su casa y no tienen nada que comer, nada que... Qué triste, qué más te debe sentir contigo esa mismo. Esa es la manera en la que... Ahí es cuando yo vengo a su mente. Exacto, que cuando tú pones cuando la cabeza en la cuando ellos están en la parada, esperando la guagua con ese calor... Sin nada de comer ahí, en la casa. Sin nada de comer. Y abres el frío, si tienes luz. Ahí. Ahí es cuando yo, que ellos están ahí en la parada y le vengo a la mente y les digo, me alegro tanto que estés pasando este trabajo Ciberclaria sucio. Además, mira, ver todos los abusos y ver las pruebas claras y contundentes de los videos, porque eso no es invento. Pero lo hacen por una botella de aceite, lo hacen por una botella de aceite, lo hacen por 30 pesos más, que es lo triste. Pues tú me dices, tú vendes el alma al diablo y tú consigues... El oro y el moro, tú dices, bueno, mira, es un hijo de puta, pero vendió, pero lo tiene todo. Pero es que ellos se arrastran, se humillan, se someten para tener dos jabones. Por poquito, porque no piensan a futuro. Porque es como cuando tú vas a coger dinero ahora, pero cuando se acabe ese dinero, ¿qué vas a hacer? Ya, tienes que invertir, pensar en el futuro. ¿En qué vas a comer mañana? Y pero ni dinero, eso es cuando se acabe el aceite, ¿qué vas a hacer? Un paquete de pollo te dura una semana. Y ya después, ¿qué vas a hacer? Se acabó, tengo que volver a mariconear otra gente. Te ponen la luz, te dan aceite y ya, todo bien, ¿no? Y te lo quitan a la semana. Entonces, yo no sé ni qué están haciendo realmente. Es triste, pero ya queda poco, hija. Queda poco. ¿Qué dice la gente de la invitada, Helen? Saludo a toda la gente. ¿Cuáles son los comentarios que provocó nuestra invitada de hoy? Bueno. No la selecciones, lee. Dice, no, porque para abajo, para arriba es que están los de ella. La única artista, oye, está metida en la polémica. Es la diosa. Ya, iban a meter a correr Dios. Ay, es que quieren que hagas algo con la diosa. Que si tú hicieras algo con la diosa. Claro si que tú... sí, con todas las artistas. Sí, cuando la diosa aprenda a comportarse, sí. La gente hará cosas con ella. Exacto. Mientras la diosa haga el ridículo, no será posible. Ella es una gran artista y claro que sí, ¿sabes? Con todo. Quiero hacer muchas canciones yo sola por ahora. Tengo mucho featuring, pero sí, más adelante, por supuesto. Tú has hecho mucho featuring a lo exacto, largo de tu exacto, carrera. Exacto, exacto. Sí, me gusta muchísimo. Creo que cuando uno tiene compañía en el escenario, es más divertido, ¿no? Refrescas tu timbre de voz. Y ahora voy a sacar bueno. Pero tú sola también. Exacto, sería bueno poderte exacto, disfrutar a ti exacto, sola. Exacto. Bueno, de hecho, el 4 de julio hice un concierto casi por 50 minutos. Por eso me derretí como un pitufo, como una paletita. Porque fueron 50 minutos delante de... Aquello eran como luces para empollar pollitos. ¿Sabe? Que te para eso lo pusieron. Calor. Y estuve 50 minutos ahí, canté todas mis canciones con Rey Chávez. ¿Por qué no le pusieron? Bueno, ¿sabes? El parque es algo más
Sí, pero coño, ese bombillo cozy. Está duro. No te pusieron un ventilador de frente ni nada. Nada, nada. Coño, tenemos que hablar con Joe Carollo para... Oye, Carollo, ventilador la próxima vez, mi hermano. No, mentira, puede ser. Mentira. No vaya a ser que los artistas... No, teníamos ahora los artistas teníamos demandan a Carollo por falta de un ventilador. No, teníamos una oficina en el mismo parque, la oficina ahí donde está... Donde están todas las oficinas con aire acondicionado y todo, pero bueno, cuando sales a cantar. Se ahoga, no en el escenario. Pero aparte, Beyoncé ha marcado eso, un ventilador ahí que se pueden refrescar. No, pero no, mentira. Han hecho un buen trabajo, de verdad, que se llenan. Se llenan todos los bienes culturales, los 4 de julio, esto del diciembre. Hacen tremendo trabajo, Hacen un trabajo súper lindo. Creo que es de las pocas comunidades, que está dando oportunidad a los artistas, a la cultura. Tiene los nuevos negocios, porque está el que vende los carritos de los pancitos, se pueden poner muchos negocios a funcionar, y aparte todos los que están alrededor, toda esa congregación de gente, pues le trae prosperidad a los negocios de la calle 8, que nos representa tanto como a nosotros la cultura cubana. Claro, claro que sí. Siempre, cada vez que vamos a estar pronto, no sé, todavía estamos cuadrando la fecha, pero creo que dentro de un mes, 2 meses, vamos a estar... Pues yo te pondré ahí en el programa, porque yo siempre promociono los viernes culturales. Así que ya lo sabe, busque el canal de Dayamila Musa, busque las canciones nuevas, busque lo nuevo que va a salir. Esté compártalo, pendiente. Compártalo, disfrútelo. Vaya al concierto cuando se entere que se va a presentar, porque lo merece, es una de las artistas que lo merece. Así es. Gracias, sí. Busquen, estén pendientes de mis redes, ahí voy a estar subiendo todo, voy a estar haciendo más live, que tengo que hacer más live. Sé que a los seguidores, a la gente que está pues en tus redes le gusta, sí, pero ¿qué tú estás haciendo? Pero no, tampoco. Yo siempre les he dicho que yo no soy de... Porque la gente no te ve, si tú estás todos los días en TikTok... No puedo. La gente no va a ir al concierto porque te ve en TikTok. De hecho, la gente me exige más. Hay que mantener como esa... Porque yo no les doy suficiente en su mente, porque todo el mundo... Yo no sirvo para estar... Me acabo de levantar. Hola, mi gente, ¿cómo están? Aquí tomándome esta agüita. Yo sola, como una loca, hablando sola. Mi pareja dirá, está se volvió loca. No, pero... Porque yo tengo, le estoy hablando gente. No, pero mira, por ejemplo, cuando estás preparando el video... Cuando tienes algo importante que decir. Cuando estás haciendo el video que estabas haciendo en la piscina. Algo, mira, estamos aquí preparando el video, aquí está fulano. Yo he visto live que están sentados, no sé, fumando su cigarro. Tienen ganas de conversar. Exacto. Son gente que tienen ganas de conversar. Me cuesta un poquito hacerlo. Por favor, no te metas en TikTok a fajarte con nadie. No. No te quiero ver a las 2 de la mañana. ¡Tu madre! No, Ale. ¿Me entiendes? No quiero. No quiero. Voy a entrar a TikTok a las 2 de la mañana a ver a quién encuentro yo ahí. No. No, para nada, pero sí hacer más live enseñando a la gente lo nuevo que estoy haciendo. Claro. El estudio grabado. O me estoy probando una ropa, o mira, vine a cortarme los videos, el pelo. La sesión de fotos, los videos. Exacto. Todo eso sí se los voy a mostrar muchísimo más, porque se lo merecen y de verdad creo que han sido parte de todo. Y la gente quiere saber. Y me han esperado muchísimo tiempo. La gente quiere saber, la gente le gusta formar parte de tu vida, pero siempre con... Con el límite que corresponde, como yo los respeto a ellos y respeto sus opiniones, que a veces les guste un trabajo mío o no. Ellos también tienen que respetarnos como artistas, nosotros también. Claro. Dice aquí que como artista eres un ejemplo seguido. ¡Bravo! Besitos. Gracias. ¡Qué linda, mi vida! Estamos trabajando cada día en ser mejores y de verdad... Estamos logrando. Bueno, pues, éxito, mi amor. Éxito, gracias. Muchos éxitos. Vayan, pásenla bien. Ahora, ¿dónde se van? A un parque con las niñas. Sí, vamos a salir. Bueno, pues, vayan y diviértanse en familia y que todo sea, oye, bendiciones. Prosperidad. Prosperidad, bendiciones y muchas cosas buenas. Y mucha salud. Igualmente para ti. Mucho éxito. Que seas el mejor alcalde. Vamos a hacerlo. Que lo voy a hacer. Vamos a hacerlo. Y cuando ganemos esa noche de la ganada... De la victoria, esa noche vamos a hacer un champagne, show. Vamos a hacer. Fiesta para Miami. Ahí vamos a cantar el tema Miami. Voy a estrenar el tema Miami. ¡Dale! ¡Dale! Ah, ¡hecho! Ahí lo vamos a hacer. Hecho. Ahí lo vamos a hacer. Bueno, ¿quién viene a comer, Helen? Bueno, se llama. Hola, la. Es un food truck. Hola, la. Hola, la. Es comida italiana, es un food truck bien rica. Hola, la. Hola, la. Es como francés, ¿no? Sí, hola, la. Es francés. No, es italiana. Comida italiana. Vienen con comida italiana, pero se llama hola, la.